El expresidente Balear y exministro Jaume Mata se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por la primera de las 26 piezas del caso Palma Arena, la investigación de la supuesta corrupción durante su presidencia autonómica entre 2003 y 2007. El fiscal pide para Matas 8 años y medio de cárcel y 15 de inhabilitación total por los supuestos pagos con fondos públicos por valor de 483.000 euros del Gobierno Balear al periodista Antonio Alemany. Matas está acusado de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Junto a Matas y Alemany se juzga a la exdirectora del gabinete de Matas, Dulce Linares, la exdirectora de la televisión autonómica, María Humbert, el exdirector de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el exdirector general de comunicación del Gobierno Balear, Joan Martorell. Según la Fiscalía, los acusados se concertaron para malversar dinero en favor de Alemany, con desprecio de las normas administrativas. Alemany escribía los discursos para Matas de forma oculta y llegó a recibir presuntamente una subvención de 450.000 euros para poner en marcha una agencia. Alemany se enfrenta a 5 años y medio de cárcel y los demás enjuiciados apenas que van desde los 9 meses hasta los 4 años y medio.